La gente pregunta, y esta sí la voy a sacar porque me ha gustado. ¿Qué te dijo Neymar? Que yo sé que tienes una relación con él, en la cancha querías ganar, por supuesto, pero él te dice algo muy interesante, porque él iba a sacar cara un poco por lo que había pasado en el partido con el árbitro, y él también se había sentido mal. Esa conversación, sin entrar en detalle, pero ¿se puede compartir? Sí, creo que algo bueno, tampoco es algo, digamos, lo que dijo cuando se acercó a... Primero a calmarme, ¿no? Porque yo la verdad sí estaba muy caliente en ese momento porque pasé un momento en todo mi tiempo de carrera en el fútbol. Creo que nunca me había pasado lo que me pasó en este partido con Brasil. Sobre todo con el árbitro, no con Brasil, ¿no? Sino con el árbitro. Y bueno, ya fueron cosas que la verdad que no me gustó. Cuando acabó el partido quise... realmente encarar esa situación, ¿no? Porque más allá de perder, jugar bien o jugar mal o qué sé yo, creo que el respeto siempre tiene que haber, ¿no? Entonces, a nosotros siempre nos piden como jugadores de fútbol poder respetar al árbitro, que es la persona que está, ¿no? Que va, digamos, a sancionar, va a corregir jugada, va a parar jugada, va, ¿no? Todo ese tipo de cosas que pasan en el fútbol. Pero pienso yo que también hay un respeto hacia el jugador, ¿no? Entonces, cuando él se acercó, lo único que me dijo Cueva, no te manches, no te perjudiques, que yo voy a decir la verdad, voy a salir a hablar, a decir la verdad, pues, y la verdad que más allá del resultado, ustedes, bueno, merecen mucho más respeto, ¿no? Porque creo que la selección peruana es una selección que juega muy bien al fútbol, y no está para ver a nadie, no está para que nadie lo vea por debajo del hombro. Entonces eso me dejó muy tranquilo por parte de él, ¿no? Porque él lo que me dijo y me dio a entender, ¿no? Entonces le agradecí mucho, me calmé y bueno, también Chani Cáceres también estuvo ahí, que le agradezco, ¿no? Porque también Chani está en un momento donde a veces, bueno, los jugadores que estamos dentro, quizás que nos toca jugar, estamos con la calentura y todo, ¿no? Pero sí. Tenemos los compañeros por ahí que están más calmados y nos tratan de bajar un poco ahí, ¿no? Entonces en ese momento también estuvo Cáceres y la verdad que le agradezco mucho ahí a Chani por una situación dura. Sí. Que yo la verdad que no prefiero, no quiero repetir lo que hablamos, pero de recordarlo más, imagínate cómo me pongo. Te pones, no, y vuelves al momento, así que no es el momento. Para esto no ha estado planificado, yo te estaba viendo, he venido a descansar un par de horitas. Si te gustó el video, no olvides darle un like. Coméntalo, eso nos ayudará a crecer en este canal. Compártelo con tus amigos y nos vemos hasta la próxima.